Señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Estamos bien calurosos hoy, ustedes me disculpan, parece que tenemos algún tipo de inconveniente, pero bueno, se los digo porque se me nota. Vamos a comenzar agradeciéndoles a los que están a través de su canal de YouTube, por supuesto, a través de Teleradio América estamos transmitiendo y en YouTube se queda nuestra historia. Nuestro canal va creciendo cada día, así que muchísimas gracias por estar en esta jornada. Miren ustedes, se pueden suscribir entrando en esa parte roja ahí que dice suscribirse, se suscribe y son parte formal de este programa. Hoy vamos a tener un programa con mucho contenido, por supuesto. Ahí tienen ustedes lo que ha sido el resultado de la semana y por supuesto queda nuestra historia. Agradecemos a la gente que nos escribe desde diferentes partes, que nos dice y que nos cuenta, que nos aporta sus comentarios y que comparte el contenido. Vamos a comenzar recordando lo que ha sido esta semana y quisiera pedir a Fafa Taveras, estuvo ayer, recordábamos parte de lo que ha sido la historia del 30 de mayo, los que ajusticiaron, el fin que tuvieron, las torturas de la dictadura, los que sobrevivieron. Fafa Taveras hablaba de refundar la República Dominicana, lo decía en estos términos. Que hay que refundar la República, que hay que rehacer el Estado, que hay que reordenarlo, porque en el fondo lo que nosotros tenemos es una herencia de la acumulación del autoritarismo, del abuso y de la explotación sin nombre en que ha vivido el pueblo dominicano. Incluso Trujillo mismo ha pasado como un fenómeno en lo que tú ves ahora, como hasta su herencia es un factor político para un heredero. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, que de eso quieran hacer capital. Hay una ley aquí que prohíbe toda la promoción trujillista, pero aquí la ley no tiene importancia. Por eso, a la luz de este recuerdo, yo quiero que la gente no solo vea los testimonios de ayer, sino que se dé cuenta que la desgracia de hoy tiene que ver con que esos testimonios nunca fueron tratados y evaluados. Edith Febles, La Cosa Como Es. Y hablamos con Fafa Taveras desde la perspectiva personal. Él fue miembro del 14 de junio, nació en la misma comunidad de las Hermanas Mirabal. Siendo muy jovencito, se integró a ese movimiento clandestino que buscaba la libertad de este país. Así fue arrestado y fue torturado y lo contaba, lo conocíamos un poquito más, a este hombre que ha tenido una vida pública durante todo este tiempo. Me dieron una pela que me la ordenó César Rodríguez Villeta. Que está vivo todavía. Villeta está vivo. Sí. Y vive impune. Que fue gobernador en Monteplata. Después de eso. Sí, incluso intentó ser senador en el 90. Y él le dijo a los tigres, mire, cuéntenme los golpes que van a dar, hijo de puta. Y uno me daba por delante y otro por detrás, contando al mismo tiempo. Uno, dos. Y yo tuve conciencia hasta el 51 de los golpes que me dieron. Oh, Dios. Desde abajo hasta arriba y me partieron lleno de sangre y me tumbaron. Yo duré como 3 minutos en el suelo y después me paro con toda la arena y voy a una llave que había ahí y abro la llave para quitarme la arena. Y uno de los dos policías que fue, que es una experiencia que nunca la he olvidado, fue y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama y por lo tanto yo no tengo nada personal con usted. Edith Febles, La Cosa. Esta entrevista completa, la entrevista con Fafa Taveras, la pueden ver en mi canal de YouTube. Hay gente que incluso ha dado su apreciación, ahí hay testimonios que recuperamos del Archivo General de la Nación, testimonios de gente que sobrevivió a la dictadura. Así que pueden buscarla y compartir ese contenido. Como esta semana también les pido compartir el contenido de la entrevista que le hicimos al sociólogo José Miguel Pérez. Con Pérez hablamos de diferentes temas. Hablamos, por ejemplo, del tema de la violencia en nuestro país. Teníamos ese día dos videos. Uno de unos policías que le dieron tiros en ambas piernas a dos jóvenes, más adelante lo vemos. Y también teníamos aquel video del hombre que arrastra a su expareja, que tiene un bebé en los brazos, que ocurría en San Juan de la Maguana. Pérez se refirió a esa violencia. No es una fatalidad, no es una cuestión del destino, que sencillamente estemos así, no es un asunto de azar, no es un asunto espontáneo, es un asunto estructurado. La violencia de los dominicanos, de categorías superiores a categorías inferiores, o sea, el momento en que el dominicano tiene la posibilidad de abusar del otro, lo hace, porque es una cadena de abusos, de abusadores,
y de abusados. No es porque somos genéticamente así, es porque nos han construido así. Y ahí hay una responsabilidad de la clase dirigente. No, no es simplemente la sociedad violenta, no. Tenemos un sistema, por ejemplo, económico, un sistema político, que no solamente le es indiferente ese tipo de cosas, sino que la promueve. Está estructurado para que sea así esa violencia. Con él también conversamos del tema de la reelección y de honrar la palabra. Lo hacíamos partiendo de dos videos que por estos días hemos compartido mucho del presidente de la República. Un video que sacábamos de la página de la presidencia fue el video del momento en que el presidente de la República, Danilo Medina, aceptó la reelección presidencial. Se procuró y obtuvo una reforma constitucional. Esa vez prometió que nunca más. Vean ustedes también lo que dijo José Miguel Pérez a ese respecto. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. 8 años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. Mira, que nosotros estemos todavía en zozobra, te quiere decir a ti lo que es el crédito de la palabra pública en este país, porque él es el representante del Estado, el mayor, él asume la jefatura, no solamente del gobierno, sino del Estado. O sea, donde su palabra esté, hay mucho en juego, porque está la tranquilidad, la paz, la institucionalidad, la legalidad, la legitimidad de nuestro país, del orden social que nos organiza la vida a todos. Entonces, si eso no vale nada, como es lo que está sucediendo ahora, ¿qué tú le puedes pedir a un cabo, a un sargento de la policía que con un arma enfrente a sus ciudadanos para maltratarlo, ¿no? ¿Dónde están los respaldos? ¿Dónde está la confianza de la gente en sus instituciones, en sus representantes? ¿Cómo tú le puedes pedir que crean en algo? ¿Cómo tú le puedes pedir que no asuman por sus propios medios la justicia de quitarle a la sociedad lo que ellos sienten que la sociedad le ha quitado? ¿No? Por eso el acto delictivo, el chapeo, todo lo que representan figuras alternativas para hacerse de algo de vida, hoy en día están a la orden del día en nuestro país. Edith Febles, la cosa como es. Bueno, sin proponérmelo, rebauticé a Pérez. Es Juan Miguel Pérez, sociólogo, quien estuvo con nosotros esta semana, es colaborador habitual de este programa y que ustedes pueden encontrar su entrevista completa. Vamos con algo que hacía referencia, yo creo que es importante destacarlo, y fue un escrito que hizo el senador de Santiago, Julio César Valentín, respecto al hombre que arrastra a la mujer y que en la mañana de ese día lo difundía Altagracia Salazar en su cuenta de Instagram, y entonces Julio César Valentín escribía lo siguiente. Diablo, cualquiera se baja, diablo. El comentario del senador por Santiago, Julio César Valentín, en la publicación de estas imágenes que hizo Altagracia Salazar esta mañana, dice Julio César Valentín, imágenes de la barbarie y las groserías machistas como esa, en la que el hombre o pareja se cree dueño de la mujer y que puede disponer como un objeto, es lo que nos debe llamar a reflexionar que la igualdad de derechos entre mujer y hombre hay que enseñarlo en las escuelas y en todos los ámbitos desde la niñez. Por ello hay que respaldar sin fisuras ni reservas la intención del Ministerio de Educación de promover políticas públicas que promuevan la equidad, la igualdad y el respeto. Hay que derrotar esta cultura machista impregnada en nuestra penosa tradición. Sí a la igualdad, sí a la equidad de género y sí a los derechos de la mujer. Dice Julio César Valentín, senador por Santiago. Edith Febles, la cosa como es. Tratándose de un senador de la República, me pareció interesante compartir con ustedes ese testimonio. Vamos a ver, respecto a la violencia, el video que presentaba, que es el de los policías, el INSE. Todavía no tengo sus nombres, me lo prometieron, pero no me lo han dado, ni lo he visto públicamente, de esos responsables de perseguir a dos jóvenes que acaban de cometer un acto de ratería, de robo contra un ciudadano. Los policías lo persiguen y esta es su actuación. Y dicen mentira, porque la información inicial de la policía era muy diferente a lo que realmente ocurrió. He procurado información, he pedido a la Policía Nacional que ya me ha dicho cuál es el resultado de esto que ha ocurrido aquí. Hubo una primera nota de prensa de la policía diciendo que pero obviamente no fue intercambio, miren ustedes, lo lanzan, es desde atrás que le tira, estos son jóvenes y quienes los tumban son miembros de los LINCE. Ahí están ustedes viendo, vamos a subir el audio. La
diablo, esa misa de infierno siempre está cerca. Ay, el diablo. Mira, son abusadores. ¿Cómo que se llama? Diablo. Y ellos están presos, no hay que darle. Lo que darle, la cruz. Le dio endurecimiento. Hay que darle, que son de la cruz. Eso sí. Mira, mira, mira. Diablo, la cabeza le dio. Mira, me siguen dándole. Ay, una. Tú sabes que se cayó en la pulva afuera. Yo sé que cuando le di al tiro. Mira, oh, mira ahí. Diablo, ahí se quita. No, otro. Diablo, qué abusador. Ese fue el tiro. ¿Qué dice el caso, madre? Vamos, abusador, loco, mi más sangre, diablo. Sangre fría, ¿eh? Es que tiene la sangre, sus obras, uno sí, sí, no, la va a día. Fue un cuadro, tampoco así. Sí, ¿no? Así, para que vean que el día que está robando, por ahí se le va a volar. Solo fuerza que no va a hacer cuarto, pero yo mismo me va a volver. Hemos explotado los barniles. Va a caer, que está bueno. Pero fue este que llega a Chipi y de que se paró le dieron una enganza. Hay algunas imágenes incluso que he pedido censurar, de algún modo ponerle en blanco y negro y reducir por el impacto que tiene la sangre. Ahí están viendo ustedes el atropello. Esto me ha confirmado el portavoz de la Policía Nacional, que fue antes de ayer en la cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste, y que los policías actuantes en este caso, miren ustedes cómo quedó. He pedido en blanco y negro para que no sea tan impactante lo que ha ocurrido ahí. Están suspendidos bajo investigación del Ministerio Público los agentes participantes en este acto de barbarie, porque no deja de ser un acto de barbarie. Vamos a hablar de eso también el día de hoy. Vean ustedes, yo quiero leerles también lo que inicialmente se daba como información, porque aquí con eso se miente, o sea, de una manera tranquila. Dice, este es el informe policial. Dos hombres resultan heridos con arma de fuego al enfrentar una patrulla. Ahí están enfrentando a la patrulla. Comenzamos con la mentira. Al enfrentar una patrulla en la cañada de Guajimía de Buenos Aires de Herrera. Le ocupan una pistola ilegal, una motocicleta y varias pertenencias de las cuales habían despojado a un ciudadano. A las 7:05 horas de hoy, 27/5/2019, fueron ingresados en el hospital Marcelino Vélez Santana los nombrados Xavier Alberto de Olio Núñez, de 26 años, cédula tal, residente en el sector Buenos Aires de Herrera, y Jeremy Cerda Dolores, de 18 años, el número de cédula la pone, residente en la calle Cuba del mismo sector, a causa de ambos tener heridas por proyectil de arma de fuego en ambos miembros inferiores. Según diagnóstico médico del referido centro de salud, que se la ocasionó una patrulla de la unidad Lince de la Policía Nacional. ¿Cuándo? Según las declaraciones de los miembros de esa patrulla, esos miembros respetuosos que están ahí, a esos de las 6:40 horas se encontraban de servicio en el sector de Herrera, y mientras patrullaban por la calle Primera, sector El Libertador de Herrera, donde avistaron a los heridos, quienes se desplazaban por dicha calle a bordo de una motocicleta. Y al notar la presencia policial, el primero le realizó varios disparos a la patrulla. ¿Ustedes oyeron? A la patrulla con la pistola. Y por supuesto era todo lo contrario, vengan conmigo. Todo era mentira, una mentira. Vivimos en un estado de mentira. Muchas veces todo el mundo sabe que esa frase manida de intercambio de disparos no es real. Y así se admite. Y bueno, eso fue parte de nuestro contenido. Un contenido variado esta semana que está disponible en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan Edith Febles, lo comparten, y muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, obviamente, las imágenes de hombres golpeando a sus mujeres, de esa cotidianidad, a sus compañeras, a sus exparejas o parejas, porque decir sus mujeres, como no hay exmujeres, la mujer no es su mujer. Eso me lo corregía alguien, no hay exmujer. No hay exmujer, entonces hay expareja, hay exesposo, hay exnovia, no hay exmujer. Las mujeres no son de nadie, no son tus mujeres. Tú tienes una pareja y hay expareja, hay exesposa. Oigan eso, sí, dejen eso, la cosa comienza ahí, mía. Entonces ya lo saben, borramos eso, nos vamos a la pausa y cuando regresemos estamos hablando con una terapeuta familiar. Ella nos ha ayudado mucho a comprender todo el tema de la violencia, pero también quiero tratar, y de aquí surgió esta conversación para esta entrevista, el trato que da a los medios de comunicación, a las imágenes, lo que hacemos en las redes sociales, qué tipo de aportes podemos hacer, porque obviamente muchas veces el desconocimiento nos lleva a prácticas que no son necesariamente las correctas. Así que cuando regrese, estaré con Evelyn González, psicóloga, en este set.